Que no te engañen más cuando vayas a comprar queso. Los ingredientes de un queso, los básicos, son muy simples. Son leche, fermentos lácticos, cuajo y sal. Punto. Ya está. Ni natas, ni margarinas, ni almidones modificados, ni nada de nada. Si tiene más ingredientes, no será bueno. Vamos a analizar dos, de los cuales mucha gente compra porque pone especial para... y es lo peor. Especial fundir. Aquí nos encontramos como primer ingrediente queso, lo cual nos indica que no es un queso, sino que está elaborado con un ingrediente que es queso ya. Proteínas de la leche. Aceptamos. Seguimos con mantequilla. ¿Qué hace la mantequilla en un queso? Almidones modificados, seguimos para bingo. Ahora vemos nata también. Sal, ok. Y sales de fundido, donde comienza el festival. Antioxidantes y estabilizantes químicos con una toxicidad entre media baja. Seguimos con el especial pasta. Encontramos también el queso como ingrediente. Nata, que indica que está hecha de leche y proteínas de la leche. De nuevo almidón y otra vez el festival de sales de fundido. ¿Qué te parece? ¿Consideras que te están vendiendo queso? Si te ha gustado, sígueme para más y házmelo saber en comentarios.